Eso ya lo habíamos anunciado anteriormente, en donde el gremio iban a comenzar los docentes, un paro para todo el hasta que comiencen las clases, ¿no? Esto es un paro de 72 horas, en donde lo vamos a llevar a cabo a partir de mañana sin asistencia a los lugares de trabajo. ¿Cómo vienen analizando, bueno, todas estas posibles reuniones y avances que se vienen haciendo por parte del gobierno? ¿Si ha habido alguna comunicación? No, no hubo ningún acercamiento momentáneamente. Nosotros estuvimos en reunión de secretarios generales en la CETERA, pero el gobierno es el que tiene, después de la reunión de paritarias que tienen a nivel nacional, ver cuál va a ser la solución, porque la solución la tiene que dar el gobierno de la provincia. Cada provincia se hace cargo de lo que se resuelva en las paritarias. De todos modos, el gobierno, si vienen con un anuncio y después salen con que no tienen plata, bueno, eso es gestión de ellos, de ver, ahora que la tenemos tan cerca la señora Presidente, de pedir que se refuerce el presupuesto de la provincia de Catamarca, porque ni siquiera está aprobado, pero tenemos que tener alguna respuesta para los trabajadores.